La primera encuesta de percepciones económicas de este 2015 dio a conocer CorBioBio, donde las conclusiones no son para nada alentadoras. En un 16% subió el endeudamiento para mantener a la familia. En noviembre de 2014 esta cifra era de 39,9% y ahora en abril aumentó a 55%, donde lo más preocupante es que el 49% de los encuestados se endeuda para cubrir necesidades básicas, alimentación, vestuario y el pago de cuentas. Eso es muy preocupante, el endeudamiento acá no obedece a razones de inversión, a compra de bienes suntuarios, sino que estamos hablando fundamentalmente de endeudamiento para alimentación, vivienda, vestuario, o sea, es un endeudamiento de cosas necesarias. Y una percepción negativa tienen los ciudadanos de la gestión del gobierno regional, donde un 68,2% opina que no han hecho lo necesario para disminuir el desempleo, aunque al parecer esta cifra no es compartida por el oficialismo. Vemos un escenario de incertidumbre y las personas naturalmente esperan desde las autoridades un paquete de medidas bastante más fuertes y que permitan resolver esta situación de desempleo en una manera bastante más rápida. Comunicar medidas tan efectivas como lo que ha hecho el gobierno de la región del Biobío, encabezado por el intendente Rodrigo Díaz, que los tres primeros meses del año presupuestario 2015, que habitualmente son meses de vacaciones, ha ejecutado el 34% del presupuesto del FNR, lo que ha permitido que se genere empleo y dinamismo en la economía regional. Pero la percepción negativa frente a la gestión de las autoridades de la zona no termina acá. Un 57,2% opina que la economía regional se encuentra estancada, sin esperanzas de mejorar, por lo que según los expertos y la oposición ya no se necesitan más comisiones, sino que acciones concretas. Las comisiones ya han funcionado durante demasiado tiempo y por lo tanto siempre el gobierno tiene medios como para reasignar recursos de 2% constitucional, que es una herramienta bastante eficaz para atacar zonas que están en una constante depresión, como es el caso de nuestra región. Y nosotros hemos pedido cambio de gabinete local, sobre todo en esta materia. El desempleo hoy día sigue aumentando, las percepciones de temor de la gente de poder perder su empleo crecen cada día más y no hay nuevas iniciativas productivas que la región vea con expectativa para poder volver a crecer. Y ante la pregunta, ¿cree que es un buen momento para comprar una vivienda? Un 67,3% opinó que no lo es. Y aquí se podría marcar una hoja de ruta frente a lo que sucederá el próximo año con el impuesto que tendrán los bienes raíces, donde podría existir una baja en esta área. O sea, efectivamente podría haber un impacto si es que la situación económica regional no se reactiva de manera importante. Antes de eso, efectivamente vamos a tener un impacto. Incertidumbre en la economía que llega también a los automóviles, donde un 73,2% rechaza adquirir uno en la actualidad. Es la sensación que dejó la primera encuesta de percepciones económicas del año, donde también se llamó la atención a la gestión del gobierno central y regional. No, no, no.